Corner que va a tomar desde la derecha Agustín Canovio. Cinco hombres que se arremolinan para ir a cabecear centros pasados. La baja Mauro Franco. Sacó un remate en el que Caur pide mano. No hay nada. Tiró bajo. Tapó a Guerre. ¡Gol! ¡Gordillo! ¡Gol de Feli! Después de una serie de rebotes tras el centro que vino desde la derecha, apareció, creo que, el Indio Fernández para acomodar esa pelota en el fondo de la piola. Después de un dos atajadas de Aguerre muy buena, lo fusilaron a quemarropa dentro del área chica. Creo que fue el Indio Fernández que entró para tocarla en último momento. También estaba Schettino. Schettino, en definitiva, anota la apertura del score. Andrés Schettino, el número 5, la empujó al fondo del trampero. Lo estaban peloteando a Cerro Largo tras ese córner. No la pudieron sacar del área. Pedió un penal de Kekaur que no existió. Y exactamente a los 31 minutos de este primer tiempo marca la apertura del score del equipo local. Andrés Schettino, a veces de zaguero, a veces de volante. Esta vez como delantero, dice que gana 1-0 el equipo de Capurro. Y es lo que tienen los equipos de Carrasco, los polifuncionales que pisan el área. Esta vez Schettino de volea, luego de que Aguerre se debatía como gato entre la leña aguantando los rebotes, la manda a guardar y pone el primero aquí en Capurro, cuando Félix realmente no era más que Cerro Largo. Hábitat Masivo, la vida más fácil. Con Ila 12, para crecer.